segundo Open Day de Social Media Marketing de la Universidad de Sevilla. ¿Hay alguna persona que se haya incorporado a la sesión de tarde o todos los que estábamos repetimos? Pues por aquellos que os habéis incorporado, vamos a mantener un poco la estructura que teníamos planteada en el programa, en el que en este inicio de la sesión de tarde volvíamos a presentar la jornada, volvíamos a presentar el motivo que nos ha llevado a organizar esta jornada y con ello, bueno, pues a partir de ahí ya todas las intervenciones que habrá a lo largo de la tarde van a ser nuevas para los que habéis estado también, evidentemente, esta mañana. Daros las gracias por haber respondido a nuestro llamamiento en esta celebración del segundo Open Day, en el que hemos titulado el curso de Community Manager como oportunidad laboral y que hemos aprovechado, que queremos aprovechar para presentar lo que va a ser la nueva propuesta formativa del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla en su modalidad de curso de formación especializada en Community Manager, Redes, Comunidades y Social Media Marketing. Quiero agradecer a la Universidad de Sevilla que, gracias a la colaboración de la consultora Van Nutter, pues nos ha permitido montar una oferta formativa con temas de actualidad y con temas que tienen, bueno, pues creo que una cabida interesante en el ámbito del desarrollo profesional en el social media para aquellas personas que quieran especializar su carrera profesional y quieran bueno, pues entrar a formar parte de su actividad profesional enfocados al ámbito del social media marketing. También agradecer a la facultad, como hice esta mañana, a la Facultad de Turismo y Finanzas, que nos brinda la oportunidad de tener este salón para poder celebrar esta sesión, y por supuesto a todos los que habéis venido y a los que habéis respondido a este llamamiento, que espero, bueno, pues que la información que vais a recibir a lo largo de esta tarde, y los que ya lleváis desde por la mañana en la formación o las sesiones que estáis presenciando, pues os llenen de verdad, os sirvan para enfocar vuestra carrera profesional y aquel que la tenga más o menos enfocada para saber un poco lo que vamos a hacer durante los próximos meses en el desarrollo de este curso. El programa académico del curso lo va a presentar Carlos Ojeda, que es el coordinador académico del programa de Social Media Marketing en la Universidad de Sevilla, y que, pues, a continuación os va a presentar lo que es la última propuesta formativa que hemos presentado y que actualmente nos encontramos en periodo de preinscripción, por si alguno también está interesado, pues puede hacer su preinscripción si no la ha hecho ya. Le cedo entonces la palabra a Carlos Ojeda. Pues muchas gracias, Curro, y gracias a la universidad por facilitarnos el desarrollar programas de este tipo, y por supuesto gracias a vosotros que estáis aquí hoy acompañándonos, incluso algunos que ya nos habéis escuchado esta mañana y os vais a aprender de memoria el programa. Así que, bueno, hoy, si os parece, esta mañana empezábamos haciendo la reflexión de hasta qué punto las herramientas nos facilitaban las cosas, y no tanto si nos facilitaban las cosas, sino hasta qué punto las herramientas eran fáciles o sencillas de manejar, ¿no? Y planteábamos el caso de Facebook, por ejemplo, que entre las distintas funcionalidades que desde el punto de vista del marketing nos otorga, pues por ejemplo el tema de la creación de páginas de empresa o de la creación de campañas de publicidad a través de Facebook Ads, etcétera, que eran herramientas realmente sencillas de manejar, que era cuestión de ponerte y sacarlo. No son herramientas que técnicamente requieran un desarrollo de habilidades o destrezas especialmente importante, y desde ese punto de vista comentábamos el que precisamente esa era una causa de lo que estaba ocurriendo con esa idea del community manager como puesto profesional o como puesto laboral, ¿no? Y es que si centramos en la figura del community manager en el manejo, en lo que estrictamente sería el manejo técnico de herramientas, nos estamos centrando en algo que no tiene barreras de entrada ninguna. Es decir, cualquiera se sienta delante de Facebook, le da a crear página de empresa, sigue los cuatro pasitos que Facebook te plantea y tiene creada la página. Es decir, desde el momento en que queramos ubicarnos como community manager, desde un punto de vista profesional, tenemos que dar un paso más allá que nos diferencie de toda esa multitud de gente que bajo el nombre de community manager están gestionando o manejando herramientas. ¿Y hacia dónde nos focalizamos? Pues nos tenemos que focalizar en dos puntos de vista.
Uno primero, en profundizar en el manejo técnico, todas estas herramientas, a pesar de esas funcionalidades, digamos, superficiales, tienen una serie luego de mecanismos técnicos que sí requieren, que sí marcan o definen cierta, que tienen cierta complejidad y sí requieren cierto esfuerzo desde el punto de vista técnico. Y en segundo lugar, vamos a focalizarnos en la consecución de resultados y en la orientación a objetivos y en el diseño de estrategias que nos faciliten esa consecución de resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que manejar una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, no tiene ninguna dificultad. ¿Qué es lo difícil? Conseguir resultados en Facebook, conseguir resultados en Twitter, conseguir incrementar las ventas, conseguir incrementar el número de afiliados, conseguir incrementar el número de suscritos a nuestro boletín. Eso sí es difícil. Manejar la página de Facebook no tiene ninguna dificultad. Entonces, sobre ese planteamiento sobre el que hemos organizado un poco el discurso de este, el discurso de este curso, ¿no? Sobre la necesidad de profundizar desde el punto de vista estratégico. De tal modo que la clave que nos va a permitir diferenciarnos como community manager de toda esa gente que está simplemente gestionando cuentas, la clave la encontramos en ese desarrollo estratégico y en el profundizar en toda una serie de conceptos que de la mano del marketing relacional, etcétera, hemos estado estudiando y son los que incorporamos al programa. A ver, básicamente la figura del community manager a la empresa le va a otorgar dos elementos, dos dimensiones en esas redes sociales. Por un lado, visibilidad y por otro lado, relación. En torno a ese esquema inicial hemos dividido la temática del curso en dos partes, una parte más técnica y una parte, digamos, más estratégica. En la parte técnica, pues analizaremos todo lo relativo al perfil del community manager, cuáles son sus funciones, las labores que ha de desarrollar en el día a día, cómo ha de integrarse organizativamente en la empresa, qué papel va a jugar en esa estructura empresarial, etc. Vamos a analizar todo lo relativo a la dinamización de comunidades, al desarrollo de competencias, haremos prácticas para identificar qué competencias como community manager tengo que desarrollar, a cuáles tengo que prestar mayores recursos a nivel de capacitación y veremos todo lo referente al estilo, al léxico, etc. En la parte más estratégica nos centraremos en el concepto de social media marketing y sobre él trataremos de construir una, por llamarlo de algún modo, una estructura básica en torno a los procesos y a las estrategias sobre la que sustentar con cierta solvencia todo lo que vamos a desarrollar en esas redes sociales. Y por último vamos a ver también, vamos a analizar con David Alcántara, al que tendréis hoy creo que a las 6 de la tarde, lo relativo al marco legal en el que nos vamos a mover como community manager en esa red social. Y uniendo la parte técnica con la parte estratégica, vamos a trabajar lo que sería la dimensión más práctica. Tened en cuenta que este curso tiene, por un lado, un programa de sesiones de asistencia obligatoria, por decirlo de algún modo, de sesiones teórico-prácticas de asistencia obligatoria, que es el programa que tenéis en vuestras manos, en el folleto, que está muy centrado en esta parte estratégica de ser capaz de pescar o de repescar en todo lo relativo al posicionamiento, cómo posicionar una marca, cómo construir una marca, cómo generar una identidad corporativa, etc. Y todo eso lo trasladamos a las redes sociales y es lo que os comentaba antes, es ese chip, es ese saltito que me va a permitir ubicarme en esa otra dimensión, ¿vale? Más allá de la gestión, sobre los fundamentos del marketing relacional, de la planificación estratégica, etcétera, veremos cómo defino un posicionamiento coherente en ese ámbito digital, veremos cómo analizo los valores en los que se estructura mi marca y cómo los proyecto en esa dimensión digital, etcétera. Toda esa reflexión y ese procesamiento estratégico es lo que nos va a permitir diferenciarnos de ese community manager normal. Entonces, junto a esa parte, digamos, de sesiones obligatorias, se van a desarrollar una serie de talleres prácticos en los que sí entraremos en el manejo de herramientas. Esa parte de talleres prácticos son de asistencia voluntaria. Son solamente para aquellos de vosotros que, bueno, pues por lo que sea, pues nunca habéis hecho una campaña en Google AdWords o nunca habéis creado una página de empresa en Facebook. Entonces tendremos esa parte estrictamente práctica de talleres que, como os digo, será voluntaria y, por supuesto, incluida en el precio de la matrícula.
Fijaros, entrando un poquito más en esa doble idea de visibilidad y de relación, tenéis que tener en cuenta que la visibilidad en las redes sociales es de tres tipos. Por un lado está la visibilidad natural o orgánica, que es la visibilidad que yo soy capaz de obtener por mí mismo, desde mi propia gestión de mis perfiles. Luego estaría la visibilidad viral o social, que es la visibilidad que me otorga la gente cuando interactúa conmigo. Es decir, en el momento en que alguien hace un retweet de una publicación mía en Twitter, que alguien hace un comentario en una publicación mía en Facebook, que alguien me pinterea en Pinterest, etc., me están otorgando visibilidad a su audiencia. Y por último estaría la visibilidad de pago, que es pues por la que yo tengo que pagar, que es el resultado de las campañas de Google AdWords, de Facebook Ads, las campañas de publicidad en Twitter, etc. Entonces, sobre esa idea de visibilidad, os comento un poquito las temáticas que vamos a trabajar en el curso. Vamos a trabajar fundamentalmente tres bloques. Uno primero, de identidad de marca, cómo construimos una marca en redes sociales, además una marca que esté alineada con todo lo relativo a la planificación estratégica que tenemos desarrollada. Trabajaremos lo relativo al posicionamiento de contenido, que antes me preguntaban por ahí por Google Plus y todo eso. Vamos a tratar de integrarnos en ese universo que Google está creando poco a poco, y vamos a tratar de definir las claves en torno a las que Google va a marcar el posicionamiento en los próximos años, y veremos los diferentes soportes de publicidad que las redes sociales nos ofrecen. En cuanto a la relación, analizaremos todo lo relativo a la experiencia de usuario, marketing relacional, más que la gestión de comunidades. Intentaremos estudiar desde un punto de vista sociológico qué tipo de interés o de necesidades mueve a alguien a incorporarse en una comunidad, y eso es una información que desde el punto de vista del community manager tenemos que saber gestionar. Y por último, plantearemos cuáles deberían de ser las bases de esa traslación del marketing tradicional a estos contextos digitales que definimos como 2.0. Y todo eso lo vamos a enmarcar en una idea esencial que iremos remarcando bastante a lo largo de todo el curso, y es la configuración del usuario como canal, como medio en sí mismo. El usuario ya no solo es el destino de la información, ya ni siquiera es únicamente la fuente de esa información, sino que se convierte en el medio por el que va a fluir la información de la empresa. Lo que antes se transmitía a través de canales tipo radio, prensa, televisión, etc., ahora es el propio individuo el que se convierte en canal el que va a hablar de nosotros. Para terminar y no marearos mucho más, vamos a estar aquí toda la tarde. Cualquier duda que tengáis del curso nos la preguntáis, o los folletitos que tenemos, etc. Simplemente un repasillo rápido con el equipo docente para que veáis lo que vamos a tratar con cada uno de ellos. Curro Villarejo, que es el director, con él vamos a trabajar cómo interpretar el plan de marketing, cómo desgranar desde el punto de vista del community qué conceptos son relevantes a mí, qué ideas son relevantes para mí de ese plan de marketing, y cómo eso lo traslado al ámbito de los 2.0. Con Mario Castellano veremos todo lo concerniente a posicionamiento de marca, reputación, identidad digital, influencia en redes sociales, etc. Evaristo Nogales nos va a plantear las bases sobre las que empezar a diseñar estrategias específicas para los entornos digitales. Miriam Muñoz nos va a mostrar todas las diferentes, digamos, soportes y oportunidades de esa idea de visibilidad que hablábamos antes, que las redes nos ofrecen, y desarrollaremos creatividades para campañas de Google AdWords y ese tipo de cosas. Xavi y Marcel se van a encargar de analizarnos el perfil del community manager, cómo dinamizar comunidades y cómo gestionar situaciones complicadas, situaciones en las que nos vemos inmersos en alguna crisis de reputación. Con Carlos Pisco trabajaremos todo lo relativo al posicionamiento de contenidos y SEO. Sonia Contero nos sentará las bases sobre las que introducirnos en la analítica web, cuáles son los conceptos básicos que un community manager ha de conocer de la analítica web, de qué modo puedo sacar información relevante para mi función como community manager de esos informes que Google Analytics me da. Con May Benítez vamos a profundizar un poquito en la parte, digamos, más emocional
del community manager, hablaremos de las competencias emocionales, del control emocional en situaciones de estrés, veremos un poquito de programación neurolingüística, analizaremos qué distintas técnicas del coaching pueden ser interesantes para el community manager en determinadas situaciones, etc. Daniel Alcántara, a quien tendréis dentro de un ratillo, nos planteará todo el marco legal en el que se ubica la actividad del community. Kiko Pérez Ventana nos hablará de lo relativo a léxico, a maneras de expresarnos, a cómo redactar en función de los distintos tipos de comunidad a las que nos vamos a dirigir. Y conmigo veremos, por último, todo lo relativo a ese nuevo concepto de usuario, ese usuario canal del que os hablaba antes. Como os comentaba, tenéis folletitos por allí. Cualquier duda que tengáis del programa no la consultáis, sino a través de Twitter. Estamos bastante localizables y espero que os sea interesante la pila de charlillas que tenemos esta tarde con vosotros. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues damos ya por inaugurada entonces la sesión de...